Porque hay un canal que se llama Mega 64. Son unos de Estados Unidos que comenzó con esta madre, güey. Entonces a mí me mamó y dije, no mames, ¿hay alguien que lo hace en México? Obviamente lo voy a hacer con mi estilo y la chingada, pero lo más chingón de esta madre, pues es que los güeyes se disfrazan o hacen cosplays y hacen pendejada en la calle, güey. Now loading Resident Evil 4. Por ejemplo, este es el Mega 64 de Resident Evil 4. Welcome. Welcome. What are you selling? Come back anytime. Greetings, stranger. What are you buying? Thank you. Got a lot of good things on sale, stranger. Got a lot of good things on sale, stranger. Got a lot of good things on sale, stranger. Él sí le contestó, bueno, ¿qué vendes? Things. Y le dice, ¿qué vendes? Cosas. Welcome. Hi. What are you selling? Nothing over here. Are you picking up the pizza? Ah, yes. What's I'll buy it at a high price. What's the name? Stranger. Ah, I'll buy it at a high price. Ah, I'll buy it at a high price. This? Ah, thank you. Right on. What are you buying? It's in the head home for the kids. What are you selling? Nothing. What are you buying? 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 Should I still stay here and do stuff or should we go? No mames, y ya la gente aquí empieza a platicar de... ¡Hay un pinche loquito aquí, cabrón! No mames, cabrón, sí, sí, es un pinche policía, güey. Yeah, let's go. Jump back in the car. No, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga, vamos a la verga, vamos a la verga, vamos a la verga. No mames. Let's go. No mames, güey. Ha sido arrestado, gente. Fin. Entonces, esos eran como que las parodias en aquellos tiempos, ¿no? Y dijimos acá, pues hay que ser una madre parecida, güey. O sea, hacer pendejadas enfrente de la gente, güey. Pues aquí está nuestra versión de Assassin's Creed, güey. No mames, cabrón. No sé si eso en la época actual ya estaría funable, ¿no, güey? Porque sí, yo me acuerdo que le dije al güero, güey, pues, Assassin's Creed 2, mientras va pasando por la gente, el güey va haciendo esto, va tocando a la gente y la chingada. Entonces sí, tócalos, güey. Que sí se vea que los toca. Ya si alguien se pone el pedo, pues ya tiramos paro, ¿no? Pero sí, velos agarrando, güey. No mames, güey. ¡Loja culta, perros! El señor viendo. Y aquí el güey se va a esconder, güey. Se va a infiltrar entre la gente, cabrón. Aquí al güero le tocó tener huevos, güey. Porque si le dije, mira. O bueno, dijimos, pues. Mira, ahí hay un grupito de güeyes en bolita, güey. O sea, como que me chingas y vas allá a esconderte, güey. Mamá, ha ha ha.
Deja, dice, luego con puro don, vea, sí. Ese está cabrón, güey, porque en el juego la hoja puede tener veneno. Y el pinche guardia se vuelve loquito y empieza a gritar chingaderas, güey. Entonces le dije al güero, vamos a hacer esta mierda, güey. Y pues yo soy el que grita mamadas. Suscríbete, dale like, la caja cambré. No, no, por favor, no. No, 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 no. Imagínense, no había un señor o alguien que volteara la cámara, güey. Estaba bueno el cringe, bien cabrón, güey. Sí me sentía con un chingo de vergüenza ahí, güey. Pero sí decía, hay que comer, güey. Es Cristian el que está ahí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡No! ¡Espérate! ¡Ayúdame! Está muy cagado. ¡No! ¡Oh, wow, la gente, güey! Dice, repítelo, ok, ahí les va. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡No! ¡Espérate! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Espérate! Ninguna de esas personas fue contratada, ¿eh? No, 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 fue así de, güey, ahí viene gente, rápido, rápido, graba, 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 pendejo, graba, graba, graba. Qué cagado, güey. Y qué pinche cringe, cabrón. Saluditos a Dark. Dark Son, por ejemplo, ¿cómo sería?